con la finalidad de conservar y proteger la cultura, tradiciones y costumbres de Tabasco, a la par que se fomente en los menores de edad de diversas comunidades de toda la entidad, actividades artísticas como la interpretación de la música y la danza, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto Guerrero firmaron un convenio de colaboración. En el marco del encuentro Semillero Creativo, que se efectuó en el Parque Museo La Venta, se hizo entrega de diversos apoyos, entre ellos los del programa Cinesillita, para beneficio de los municipios de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Nacajuca. Esta acción busca dar un paso contundente en la recuperación de espacios públicos, así como la formación de nuevas generaciones y talentos, generando una comunidad más fraterna, libre y unida. Quien nos acompaña para ser partícipe de acciones en beneficio de la cultura y el bienestar de los tabasqueños. Primeramente, hablaré de la firma del convenio de colaboración, el cual promueve acciones y difunde actividades educativas, artísticas y culturales con atención especial a las comunidades. También recibimos del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, PACMA, operado por Pemex, Exploración y Producción, material y equipo de semilleros creativos y cinesillitas. Los semilleros creativos que han sido beneficiados son la Banda Sinfónica Comunitaria de Centra, el Ensamble de Marimbas de Centra, el Semillero Creativo de Producción Musical en Cárdenas, los cuales fueron dotados con equipos musicales para que niños y jóvenes desarrollen la práctica musical colectiva, contribuyendo al sentido de pertenencia y fomentando valores sociales. En este evento, la Banda Sinfónica Comunitaria de Centla interpretó varias melodías como muestra de lo aprendido en clases. Por su parte, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, señaló que firmaron este documento para reafirmar y reforzar la colaboración en materia cultural desde la tierra de una de las personas que ha transformado la vida del país y que es Andrés Manuel López Obrador. Queremos crecerla a partir de este convenio, gobernador. Estos semilleros, ahorita tenemos la Banda Sinfónica Comunitaria de Centla con nosotros. En Centla también tenemos un grupo de marimbas que ya se mencionaron, ya tienen fama mundial esos chicos. Está el Semillero Creativo de Danza y Pintura de Comalcalco, el Taller Infantil de Marimba y Tamborileros de Nacajuca, aquí está Frino, el director de Culturas Populares, con quien también trabajaremos para que esto se convierta en semillero. Y el Laboratorio de Teatro Campesino, que ya mencionamos en Centla. El invertir en cultura, el invertir en la niñez, es invertir en la esperanza. Y gracias a este hermoso pueblo de Tabasco, a esta tierra, cultura madre, que nos da la posibilidad de tejer con ustedes esperanza para la niñez, para la juventud. Cabe mencionar que este viernes 3 de marzo, en Tepetitán, Macuspana, la Secretaría de Cultura dotará de acervo cultural a la Biblioteca de la Comunidad, la cual está ubicada en la Casa Familiar del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Carmen Hernández.